Señor, abre mis labios. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos. Todos los pueblos, tu salvación. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Será del nuevo día, que entre luces y sombras viviré, pero sé que si tú vienes conmigo, no fallará mi fe. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. Tú eres Dios que habla.
detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. A hombres sanguinario y traicionero, aborrecer el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa. Guíame con tu justicia, porque tengo enemigos, alláname tu camino. Eres honor y sinceridad, su corazón es perverso. Su garganta es un sepulcro abierto, mientras halagan por la lengua. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, ejerces a tu sol y que como escudo no te vea tu favor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Alabamos, Dios nuestro. Ante el Señor, en el atrio sagrado, hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, osaos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas, el Dios de la gloria hace oír su trueno, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros, el Señor descuaja los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como un novillo, hace a Dios como antigua de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego, la voz del Señor sacude el desierto, el Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los montes, el Señor descompensa las selvas. En su templo que ilumina libre gloria. El trono del Señor está encima de la tempestad.
Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da la fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desconcertados, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Solo Él hizo maravillas. Ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito sea Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Como era en el principio, ahora y
proclamemos la grandeza de Cristo, lleno de gracia y del Espíritu Santo, y acudamos a Él diciendo: concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, un día lleno de paz, de alegría y de inocencia, para que al llegar a la noche podamos alabarte con gozo y limpios de pecado. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Que baje hoy a nosotros tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz, para que durante todo el día sintamos cómo tu mano nos protege. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones y enriquécelos con toda clase de bienes. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, que en la sencilla y humilde Santa María de Jesús sacramentado nos has dado ejemplo admirable de servicio a los enfermos, pobres y ancianos, concédenos por su intercesión que practicando el bien en todas partes, seamos signos de tu amor en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo y llorando. Hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos a la casa de Dios, a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora preside la misa el venerable Cabildo de Guadalupe, con sacerdotes y diáconos colaboradores. Nos encomendamos a la bendición de Dios. Pedimos la bendición para todos ustedes, hermanos aquí presentes, peregrinos, visitantes. Que Dios les asista, les acompañe. También pedimos a Dios por las intenciones, por el trabajo pastoral de nuestro recinto guadalupano. También el día de hoy celebramos, conmemoramos la memoria de Santa María de Jesús, sacramentado Venegas, que nació en una ranchería del estado de Jalisco en 1868. Deseosa de consagrar su vida entera al servicio del amado y más hermoso Hijo de los Hombres, fundó en 1930 el Instituto de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, dedicado al cuidado de los enfermos y ancianos. Tras una vida extraordinaria por su caridad y compasión, murió el 30 de julio de 1959. Y nos encomendamos a su intercesión. El día de hoy saludamos con gusto y felicitamos a los señores obispos Adolfo Miguel Castaño, Andrés Vargas, obispos auxiliares aquí en la Arquidiócesis de México, que hoy están celebrando su aniversario de ordenación episcopal. Pedimos también que Dios les cuide y les bendiga en su trabajo. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón. Pidamos perdón de nuestros pecados. Y rezamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la sencilla y humilde Santa María de Jesús sacramentado, nos has dado ejemplo admirable de servicio a los enfermos, pobres y ancianos. Concédenos, por su intercesión, que practicando el bien en todas partes, seamos signos de tu amor en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías. El Señor me dijo: ve a comprar un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no lo metas en el agua. Compré el cinturón y me lo puse en la cintura, según la orden del Señor. Entonces el Señor me habló por segunda vez y me dijo: toma el cinturón que compraste y que llevas puesto en la cintura. Levántate y vete al río Éufrates y escóndelo ahí, en el agujero de una roca. Fui y lo escondí en el Éufrates, como me había ordenado el Señor.
Al cabo de mucho tiempo me dijo el Señor: levántate, vete al Éufrates y recoge el cinturón que te mandé que escondieras ahí. Fui al Éufrates, escarbé y recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido. Pero el cinturón se había podrido, no servía para nada. Entonces el Señor me habló y me dijo: esto dice el Señor, del mismo modo haré yo que se pudra la gran soberbia de Judá y de Jerusalén. Ese pueblo malvado se ha negado a obedecerme, se porta obstinadamente, ha seguido a otros dioses para servirlos y adorarlos, y será como este cinturón, que ya no sirve para nada. Porque así como el cinturón va adherido al cuerpo, así quise llevar unidas a mí, a la casa de Israel y a la casa de Judá, para que fueran mi pueblo, mi fama, mi gloria y mi honor. Pero ellos no me escucharon. Palabra de Dios. Abandonaron a Dios, que les dio la vida. Abandonaron a Dios, que les dio la vida. Abandonaron a Dios, que los creó, y olvidaron al Señor, que les dio la vida. Lo vio el Señor y encolerizado rechazó a sus hijos y a sus hijas. Abandonaron a Dios, que les dio la vida. El Señor pensó: me les voy a esconder y voy a ver en qué acaban, porque son una generación depravada, unos hijos infieles. Abandonaron a Dios, que les dio la vida. Ellos me han dado celos con un Dios que no es Dios, y me han encolerizado con sus ídolos. Yo también les voy a dar celos con un pueblo que no es pueblo, y los voy a encolerizar con una nación insensata. Abandonaron a Dios, que les dio la vida. Voluntad, el Padre nos engendró mediante la palabra de la verdad, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en su huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto. De manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina. Y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Palabra del Señor. Muy estimados hermanos, hermanas, escuchamos en el Santo Evangelio de hoy las parábolas del grano de mostaza y de la levadura. Con esto, Jesucristo nos invita a comprender en qué consiste el reino de Dios, que es el tema, asunto primordial para Jesucristo. La instauración del reino, el reino de Dios que lleva su propio ritmo y su propia modalidad. Nos invita a ver el gran contraste entre un inicio pobre, sencillo, modesto o hasta insignificante, pero que misteriosamente con el tiempo llega a alcanzar grandísimos frutos, logros inmensos. Así, la semilla de mostaza, que es muy pequeña, cuando llega a crecer, se convierte en un árbol frondoso que sirve hasta de cobijo para muchas aves. Lo mismo la levadura, dice Jesucristo, basta una pequeñísima porción para fermentar y hacer crecer una gran medida de harina. Así pues, hermanos, así el reino de Dios, que parece algo desconocido, insignificante o casi destinado al olvido, pero por la gracia de Dios, a su propio ritmo, crece y llega a expandirse de un modo extraordinario. Aquí no cabe la rapidez, lo inmediato, lo espectacular, pronto, enseguida, ¿no? Dios tiene su ritmo, sus tiempos para instaurar el reino de Dios. El reino de Dios que actúa en el corazón del que es pequeño, sencillo,
del que confía realmente en el Señor Dios. Ahí es donde está la semilla y la levadura del reino de Dios. El mensaje que hoy nos da la palabra de Dios es importante, hermanos. Lo más pequeño, con la gracia de Dios, puede llegar a ser lo más grande, lo más grande. De esta manera vemos en los evangelios cómo Jesucristo resalta en muchas ocasiones, en muchos lugares, en muchas partes, resalta a los pequeños, a los sencillos. Como decía Jesucristo, los primeros serán los últimos, el que se ensalza será humillado, lo pequeño será lo más grande. Jesucristo nos exhorta hoy también a nosotros a ser como el grano de mostaza, que es todo un programa de vida, todo un estilo de vida en nuestra fe cristiana. ¿En qué consiste ser como el grano de mostaza, hermanos? Primero, en tener muy en cuenta que Dios siempre tiene sus tiempos y sus modos propios de llevar la historia. Segundo, consiste en confiar en los designios de Dios. Tercero, no caer en la desesperación, queriendo encontrar todo rápido, enseguida, fácil, inmediatamente, a mi modo, a mi criterio, a mi gusto. No, así no. Y cuarto, más bien, preferir lo sencillo, lo sobrio, lo discreto. Invitación para todos nosotros. Y esto lo vemos muy claro en la vida de los santos, como en María Santísima, la Virgen María, nuestra Madre. También lo vemos en Santa María de Jesús Sacramentado Venegas, que hoy estamos conmemorando. Lo vemos aquí en el Tepeyac, en San Juan Diego Cuautlatoatzin. Vemos cómo se realiza la gran obra de Dios a través de estos pequeños instrumentos humanos. Por ejemplo, recordemos a San Juan Diego Cuautlatoatzin. Se dio tiempo para ver y escuchar todo lo que la Virgen de Guadalupe le iba revelando en cada una de sus apariciones aquí en el Tepeyac. Asimiló todas las palabras de María Santísima de Guadalupe. Fue obediente a lo que la Virgen María le mandaba y se esmeró en cumplir, a pesar de que tuvo muchas dificultades y oposiciones. Construyó esmeradamente la casita que pidió la Virgen de Guadalupe y afortunadamente todavía se encuentra aquí enfrente, al lado oriente del cerrito del Tepeyac. Colocó en la ermita, entonces recién construida, la milagrosa tilma de Guadalupe. Ahí mismo, junto a la ermita, se quedó a vivir para dedicarse a la oración y al servicio, siendo un ejemplo vivo de humildad y de fe. Luego, ya en el año 1548, fallece Juan Diego, a eso de los 74 años de edad, y es sepultado en la misma ermita que tanto cuidó y sirvió. Ya en el año 2002, el Papa San Juan Pablo II vino aquí a México, aquí, a este altar del Tepeyac, para celebrar la misa solemne de la canonización de San Juan Diego Cuautlatoatzin, resaltando su sencillez, su humildad, su testimonio, su servicio. Y como el Papa nos ha venido exhortando también a nosotros los mexicanos para que seamos como Juan Diego, seamos dedicados a Dios, dedicados a María Santísima y en este servicio al prójimo de una manera sencilla. Mañana, precisamente mañana martes 31 de julio, estaremos celebrando el 16º aniversario de su canonización. Un gran santo, gran ejemplo, mediador nuestro. Hermanos, la palabra de Dios y la vida de San Juan Diego nos enseñan
que lo que cuenta a los ojos de Dios no son las apariencias puramente exteriores de quien se siente superior, que se siente perfecto, ni los títulos académicos, ni la ciencia, ni la posición social o económica. Lo que cuenta para Dios, que nos mira a través de los ojos de María Santísima de Guadalupe, lo que cuenta es la fe, la humildad, la confianza, el amor también a la Santa Misa, a la Sagrada Eucaristía, a los sacramentos. Lo que cuenta es la disponibilidad al servicio, al testimonio cristiano de cada día. Ofrezcamos hoy, hermanos, ofrezcamos al Señor y a nuestra Madre Santísima de Guadalupe nuestro mejor esfuerzo para acrecentar nuestra fe, para ser sencillos y modestos, para compartirla animosamente con todos nuestros hermanos en la construcción del reino de Dios cada día en nuestros ambientes. Que así sea. Vamos a continuar nuestra oración, nos ponemos de pie. Oremos a Dios, que escruta nuestros corazones y conoce nuestras necesidades. A cada petición diremos todos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, por los ministros de la Iglesia, que el Señor les conceda ser diligentes en la acción, aptos en el servicio y constantes en la oración. Oremos. Te rogamos, Señor. Por las naciones, que se fomente la paz, la justicia y la concordia entre los hombres. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los cristianos perseguidos, que el Señor infunda sentimientos de paciencia y caridad en ellos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que aleje de nosotros el espíritu de soberbia y venganza y nos conceda amar humildemente a todos los hermanos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios nos infunda el deseo de glorificarlo en el día de hoy, con nuestros pensamientos y nuestras obras. Oremos. Te rogamos, Señor. Por Adolfo Miguel Castaño, de la Tercer Vicaría, y Andrés Vargas, de la Octava Vicaría, obispos que hoy cumplen aniversario de episcopado. Oremos. Te rogamos, Señor. Muéstrate propicio, Señor, a las oraciones de tu familia y derrama sobre ella los dones de tu gracia, para que, consiguiendo los bienes que te hemos pedido, perseveremos gozosos en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Manos divinas de Padre, hemos puesto
Oren, hermanos, para que trayendo el altar, los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. A proclamar, Señor, tu obra admirable en la Santa Virgen María de Jesús Sacramentado, suplicamos humildemente a tu majestad que así como te agradaron sus méritos, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa María de Jesús Venegas, San Juan Diego y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Dios esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Thank you.
Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Oración.
Alimentados por la participación de este divino don, te rogamos, Señor Dios nuestro, que ejemplo de Santa María de Jesús sacramentado Venegas, y llevando en nuestro cuerpo los padecimientos de Jesús, nos esforcemos por adherirnos solo a ti, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.